Drake Bell, bienvenido a La Hora Hola. Welcome to La Hora Hola. How are you? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Felices, felices de tenerte y nos llena muchísimo de orgullo a los latinoamericanos saber que hay un artista como tú interesado en hacer nuestra música, en empaparse de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestros ritmos. Así que preséntanos aquí oficialmente Diosa. Tell us everything about Diosa. Diosa is my new song, my new single. I'm very excited about it. Diosa es mi nueva canción, mi nuevo sencillo. Estoy muy emocionado con este tema. Es una continuación a mi exploración por los ritmos latinoamericanos. Cantando más en español. It's a song about sort of... Es una canción acerca de un amor pasado que regresa a tu vida y te hace pensar que tal vez no te conviene, pero comparte mucha pasión. Es como... Amor peligroso, como una rosa muy bonita, pero... Espinosa. Con espinas. Qué interesante. Bueno, esos amores que debemos decir no hermosa, y nos sí. Cuesta, y nos cuesta mucho. Drake, tell us about this love for Latin America. Cuéntanos acerca de este amor por Latinoamérica y el interés por la música de nuestro continente. Growing up in Southern California, it's been creciendo al sur de California, la cultura mexicana ha sido una fuerte influencia en mí. Y cuando comencé a hacer música y giras por el mundo, mis fans mexicanos were just muy increíble. I mean, like they were just amazing. And ellos son impresionantes y se convierten más en un club. En amigos, en lugar de solamente seguidores. Así que se ha convertido en algo muy importante que llena mi corazón. Muy bien, y México, lo decías tú, es un país muy cercano a tu corazón. México is a country that is very close to your heart. Are you planning on going to Mexico soon? Or you have any projects coming in that country? ¿Vienen proyectos en el país? Sí, mucho. I wish that I was. Desearía que todo el verano tuviera muchos conciertos. COVID-19, cuarentena. So hopefully when this is all over, I'll get back. Así que espero que cuando todo pase pueda regresar. Estoy escribiendo una película con mi amigo Guillermo Noriega. It's a comedia romántica, and it will take place in Ciudad de México. Y tendrá lugar en Ciudad de México. Estoy muy emocionado acerca de eso y espero estar pronto en México rodándolo pronto. Quédate con Hola TV.